mira, aquí estamos. Me gustaría que me hablaras un poco de tu padre, como hombre de familia, de cómo era tu padre en casa. En casa. Bueno, mi padre pues era una persona completamente normal, nada impositivo, nunca nos dio... Siempre nos dio plena libertad para que eligiéramos lo que queríamos hacer, estudiar. Nunca nos impuso la música, jamás. Yo creo que creía que era una cosa de vocación y que si no la teníamos, pues nada. Y luego él siempre, no sé si te fijas, que cuando intentabas preguntarle cosas sobre la familia y esto, rehuía un poco esta faceta públicamente. O sea, yo creo que su vida privada no tenía ganas de contarla a nadie, pero sin embargo era una persona tremendamente familiar. O sea, le encantaba la familia, le gustaba muchísimo que fuéramos a comer a su casa, le encantaba venir a comer aquí a casa. Y bueno, y como tenía una tertulia, ya lo sabes, tan divertida, sí, porque era fantástico. Yo creo que fue una persona que tuvo mucha suerte de haber vivido en el siglo XX, porque como era muy inteligente, y el siglo XX ha sido un siglo de tantos cambios, él vivió tantos años, pues pudo conocer a gente tan interesante, pues que era muy divertido que viniera, a comer, y la tertulia, ya sabes que era muy irónico. Muy irónico. Muy irónico, con una enorme dosis de pesimismo, sí, a la vez. También. De ahí su lema, que tú s'arranges mal, mais tout s'arrange. Sí, ¿no? Sí, porque al final verdad. Decía que se arreglaba, pero en principio casi todo tenía que ir mal. Sí. Luego se arreglaba y bueno, pues le entusiasmaba sus dos... Yo creo que tuvo suerte porque en casa de mi hermano Javier y María Dolores, su mujer, pues tenía más una conversación de música, y en cambio en casa tenía mucho una conversación de sus aficiones, que fueron, y grandes aficiones, que fueron la pintura y las antigüedades. Y como Evaristo, mi marido, y yo estamos dentro de este mundo, pues hablábamos, habían grandes tertulias y discusiones sobre este tema. Fue un gran coleccionista, sí, ya lo sabes. Tuvo la oportunidad de comprar cuando las cosas no valían, y tuvo la habilidad de descubrir unas cosas que no valían, que luego valieron, se valoraron. O sea, hizo una colección de carteles muy importante, la compró poco a poco, pero bueno, pagaba unos precios muy, muy asequibles. Sin embargo, luego cuando valía tenía muchas tentaciones de vendérselo, porque era una persona muy, muy, como he dicho antes, muy, muy normal. Y bueno, tenía una enorme sensibilidad, supongo, tú como músico lo ves en la música, y yo como hija y como metida un poco dentro de este mundo, pues lo veo que era una persona muy sensible para todo lo estético. O sea, en casa no se podían colgar los cuadros sin su sí, consentimiento. Los cuadros tenían que ir de una determinada manera, porque se colgaban este aquí, los muebles, la decoración, esto le importaba. Su aspecto físico también era muy, sí, diríamos, más que presumido, era muy, bueno, mucha personalidad, sí, muy, sí, cuidado, y sí, le gustaba, no, según qué pañuelo no, y según, sí, qué americana tampoco, y sí, le gustaba... Sí, porque me acuerdo el chaleco verde, aquel que tiene de Viena, sí, que era para ocasiones muy importantes. Claro, pero tenía mucha gracia porque era muy, muy... muy maniático, diríamos, en muchas cosas, mucha personalidad. Bueno, luego era un amante tremendo de los crucigramas. O sea, él iba siempre con un crucigrama en el bolsillo, por si acaso. O sea, hacía muchos crucigramas. Y no, dentro de la gran cultura, porque yo cada vez que tenía una duda de algo, pues se lo preguntaba. no fue un hombre que leyó mucho, no le gustaba mucho leer, pero claro, lo que sí tuvo es mucha inquietud y mucha curiosidad, y vivir en este siglo y conocer a tanta gente, pues adquirió una cultura por otras vías, no por la lectura, ¿no? Y bueno, lo que fue muy importante, bueno, viajar le entusiasmaba, en coche sobre todo, en coche hacía larguísimos viajes en coche, pararse en todos lados, entrar en todos los anticuarios, comprar, en fin. Y luego, que más, mi madre fue muy importante en su vida, importantísima. Esto como persona de familia, pues quizás él nunca lo dijo por humildad o por lo que sea, pero mi madre fue muy importante para él. Creo que mi padre no podía hacer nada sin... Uy, perdón, los perros molestan. No, en Pasa. Absoluto. Que quiere jugar. Sí. Mi Creo padre que le gustaban los perros, ¿no? Sí, cuando venía aquí, bueno, dedicó unas obras a Willy Blues. A Willy Blues, que fueron dos, bueno, un perro de Javier y uno mío que les gustaba mucho. Pues esto que decía de mi madre, encuentro que él no sabía hacer nada sin ella, no se sabía mover sin ella, y creo que mi madre siempre vivió en una eterna fascinación por esta personalidad. Creo que fueron un tándem muy... Esto se les veía, un equipo muy... Un equipo muy bien... Equilibrado, sí. Y muy unido. Muy unido, y que cada uno se aportaba lo que necesitaba, porque mi padre necesitaba mucho de mi madre y mi madre de mi padre, o sea que ahora supongo que... pues que lo pasará muy mal, porque cuando desaparece una persona que te ha llenado tanto y que ha hecho toda su trayectoria musical, mi padre... al lado de mi madre, o sea... En fin, no sé si te he definido un poco como sí, era... Sí, y mira, cuando... O sea, tu padre, bueno, trabajaba en casa, o sea, él creaba en casa. Y cuando no estaba trabajando al piano o escribiendo críticas para La Vanguardia, por ejemplo, ¿qué le gustaba hacer? Bueno, crucigramas, muchísimos... televisión, veía la televisión y podía ver un programa de lo más frívolo, ¿eh? No tenía por qué ser una cosa muy... Pues igual lo veías viendo un programa pues muy normal. Yo creo que vio mucha televisión y hizo muchos crucigramas, y luego siempre que podía tertulia, siempre que podía hablar, amigos, hijos, nietos, los nietos... le gustaban muchísimo cuando fueron mayores, porque detestó los niños pequeños, o sea, cuando eran pequeños no quería saber nada. Sí, varias veces ha comentado esto, que no... Sí, no le gustaban nada. En cambio, de mayores al revés. Sí. Ha tenido un nieto y tres nietas estupendos, y bueno, le han dado mucha conversación, le han preguntado... Claro, es que era muy interesante conversar con él, porque le podías preguntar tantas cosas y abarcaba tantos campos. Podías hablar con él, aparte de música, pues podías hablar con él de historia, de arte, de política. Claro, ha vivido tres guerras. Pero también su interés, porque me acuerdo una vez, me preguntó por una discoteca en concreto, si yo había estado. Y yo le digo, ¿pero y esto? Dice, no, es que estaba hablando con Ivo. Claro. Y se le quedó con, o sea... No, él tenía interés por todo, ¿eh? Por ejemplo, el fútbol, que le horrorizaba, pero bueno, tú le preguntabas, pero estaba al día, a lo mejor, de quién se había pasado algo especial, y no le gustaba nada, por ejemplo, los deportes, no era un hombre que le guste. Pero tenía curiosidad por todo. Yo creo que esto fue lo que le dio esa cultura, porque como te he dicho antes, yo verlo leer, pues tampoco lo he visto mucho, ¿eh? En cambio, pues curiosidad, pues hablar, pues él escuchaba mucho, como persona inteligente, escuchaba mucho a todo el mundo, y bueno, tenía una conversación que se hacía para todo el mundo muy agradable estar con él. Sí. Y no sé si te puedo contar, no sé, ¿Alguna cosa más que quieres decir? Porque ya has contado mucha cosa. Sí, yo he dicho un poco, creo que he definido un poco lo más importante. Claro, podría no parar de hablar. Sí. Un poco lo más importante fuera de su campo profesional, ¿no? Sí. Porque profesionalmente, desde luego, yo no soy la más adecuada para hablar de él. Sí. Ya sabes que yo me gusta muchísimo la música, pero como él tampoco nunca nos quiso... forzar dentro de este mundo, pues la música la he tenido yo como un hobby, como él tuvo las antigüedades, que para mí ahora es mi profesión, ¿no? Sí. Pero... pues nada, muchas gracias por recibirnos. De nada, Max. Me ha encantado poder ofrecer esta pequeña, humilde visión de cómo era su personalidad, que fue una persona muy interesante y un padre maravilloso, porque nunca, ya te digo, nunca nos obligó a nada, siempre nos dejó libertad y siempre quiso que le quisiéramos o que toda la familia le quisiera por cómo era él, no por obligación. Esto sí. Lo detestaba, o sea, si queríamos ir con él era porque nos divertía estar con él, pero nunca por obligación. Y eso sí, muy amante de su familia, muy próxima, ¿eh? Porque el resto de la familia pues la veía menos y así, hombre, naturalmente quería a todo el mundo, pero quizás la veía menos, pero entre nosotros nos veíamos muchísimo. Sí. O sea, y era un plan vernos, sí, y estar con él. Pues esto es muy bonito. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Bueno.